mí a veces me molesta, ¿no?, que tener que explicar que no hemos estado en la Luna, y yo pues digo, pues sí, vamos a ver. Aquí dice, este es uno de los que hay por internet, donde dice que hay un tercer hombre en la Luna. Uno es aquel que está allí, que es Armstrong, este que es Aldrin, y aquí hay un tercero, y dice, ah, y encima no tiene ningún traje espacial. Esto es bulo, esto lo hizo Kubrick y tal. Bueno, ¿qué es esto? Pues esto es simplemente la sombra de... El sol lo tiene por detrás y la sombra la tiene por delante. Entonces la sombra pues ha quedado reflejada también. Pero esa es una explicación muy fácil. Las explicaciones muy buenas las hemos tenido a partir del año 2009, cuando se lanzó el Lunar Reconnaissance Orbiter, que fue capaz de ir fotografiando todos y cada uno de los sitios donde han ido aterrizando. Este fue el del Apolo 11, visto, y ahí se ve muy bien, pues aquí está. Esos son los cráteres, naturalmente hay que compararlo con un mapa de la Luna, pero los cráteres, el Little West, aquí está el espejo retroláser, y aquí se ve fantásticamente el trozo del módulo lunar que quedó en la Luna. En el Apolo 14, pues tres de lo mismo. También son fotos tomadas por el Lunar Reconnaissance Orbiter, cotejadas por grandes universidades en los Estados Unidos. Aquí en esta es la misma del Apolo 14, pero aumentada en 4, y ahí en la sombra esta, claro, ahí lo que se ve son los píxeles, pero tienen la forma del módulo lunar, o sea que no, y eso no son invenciones. Este es el recorrido, y se ven las marcas, ven los trazos todavía, como ahí no hay viento, no hay nada, las trazas que dejó el rover, del vehículo lunar del Apolo 15, pues están allí, y se tomaron, pues en el año 2010, pues hacían muchos años que los astronautas habían estado por allí. Este es el Apolo 17, la flecha donde están cada uno de los elementos, así que esto es el momento en que Armstrong baja, no es Aldrin, es Armstrong bajando. Y fíjense allí, perdón, Aldrin, este es Aldrin, perdone, es Armstrong bajando, que tardó mucho en bajar, y mire lo que hay allí, aquello, todo el mundo dice que es una lámpara. Esto de subir y bajar es porque tenían que ellos probar que podrían volver, había casi un metro y medio desde el primer escalón de la escalera para volver, y tenían que demostrar antes de andar por la Luna que ellos podían ser capaces de subirse otra vez al primer peldaño para subir a la Luna. Decían que no se había visto nunca que cuando el módulo estaba descendiendo no se levantaba polvo, y que decía por eso que estaba todo inventado. Y esta es la película que se hacía desde el módulo lunar cuando estaba bajando. Estábamos a un minuto y medio del alunizaje. Este fue el cráter que encontró Armstrong, y cuando vio que chocaba, que se iba a meter en el cráter, desconectó el ordenador y cogió los cuernos y empezó a moverlo. Fíjense que aquí se ha simulado. Aquí se ha simulado cómo está el módulo lunar realmente. Aquí lo vemos, lo que ven ellos por la ventanilla. En un momento determinado, aquí ves que se levanta el polvo. El polvo está levantando y el módulo se está ya poniendo derecho. Lo iba él poniendo derecho a mano. Ahí le dice, ese pito es que te quedan 30 segundos de combustible. Si no te las arreglas pronto, te vas a dar un trompazo contra la superficie de la Luna. Y aquí, mire, ven, esto es esas patas que yo le decía que se veían colgando, que va bajando, y cuando toca el suelo, ya se ha puesto derecho, engine stop, se para esto y toman la foto del módulo lunar, cuyo el sol le está dando por este lado, y se ve la sombra en la superficie de la Luna. Aquí Houston le dice que ya han aterrizado, y este le contesta, dice, menos mal, porque aquí había muchos que ya estaban azules porque no podían contener más la respiración.
Esta es la foto icónica de la bajada de Aldrin bajando mientras Armstrong le está tomando. Pero esto es una simulación en tierra. Fíjense que han girado la foto y esto que ven aquí es una simulación que ha hecho NVIDIA, que es una empresa muy importante para la NASA, para demostrar por qué el módulo lunar estaba iluminado. Se ha simulado y construido un modelo exactamente igual que el Apolo del Eagle, que fue a la Luna. Igual, con los mismos materiales, se ha simulado todo lo que es el suelo de la Luna. Aquí, lo que aquí se dice es qué pasaría si el suelo de la Luna no reflejara. Eso es lo que veríamos, y eso es lo que esperaba la gente. No se podía ver porque el Sol lo tiene detrás, el módulo lunar. Y entonces, pero sí que se ven las sombras de todo lo demás, que porque claro, el Sol por las patas sí que entraba, pero por la parte alta no. Entonces, eso es la primera demostración que lo de las sombras que están diciendo, que las lunas, que lo que no se ve, pues es otro bulo que hay. Hay mucha arena tipo sílice, y lo que dicen es que la reflexión del Sol a la altura que está hace que sea tan brillante, es por la posición del Sol y de la Tierra, que también aporta algo de luz en esos momentos. Otro bulo era, ¿por qué no se ven las estrellas? Y no se ven las estrellas por una razón muy sencilla. Es que al haber tanta luz, Armstrong tuvo que tocar el diafragma para poder que no se le velara la película, pero en la simulación, si yo empiezo a abrir el obturador de esto, lo que ves es, pero si te mira, si te pones a tomar el módulo lunar, lo que está es que ha velado por completo la fotografía, no se ve la fotografía, pero sí que se verían las estrellas si yo voy cerrando el diafragma. Así es como se vería la foto si el diafragma hubiera estado y con el Sol. El Sol se ve simplemente redondo, no hay atmósfera y no es como el que vemos en la Tierra, porque allí el Sol, los rayos solares vienen directos y vienen directos, no están difractados ni reflejados. Esto que hay aquí dicen que es una lámpara. Bueno, pues en la simulación lo que se ha hecho es que vamos a ver por qué hay esa luz ahí. Aquí está, y entonces va apareciendo lo que es un astronauta. Y es un astronauta porque ahí es donde estaba Armstrong. Y Armstrong estaba, y si Armstrong no hubiera estado, pues esta sería la foto que hubiéramos visto, porque no había otra reflexión que llegara desde la zona donde él estaba. Vemos que el objeto blanco que veíamos pues era Armstrong, y ahora nos lo enseñan completo tomando foto y película, y eso era lo que ocurría. El traje de Armstrong reflejaba el 95% de la luz. Y con esto pues realmente yo sí que puedo decir, yo estaba allí y los bulos pues no me valen. Así que muchas gracias.